empezamos y vamos a darle una transparencia, el punto más de luz que tenemos en todo el cuadro. Fijaros que es un grado muy concreto. En todo lo que son las piedras. Y le doy la humedad a las piedras, ¿veis? De estas que están, que va a ser el punto de más luz. De aquí no nos tenemos que pasar de grado de pigmentación ni de color. ¿Vale? Fijaros que no por la parte de del agua no es necesario mojar tampoco porque ya le haremos la base, ¿eh? Es un trabajo que sí que tenéis que tener un poquito de paciencia porque tenéis que ir como construyendo piedra a piedra, o es bonito construir piedra a piedra, al menos es como yo lo haría, ¿eh? Entonces, una vez lo tenemos así, fijaros, ¿hay alguna piedra que me interese de decir sacarle algún brillo? Le saco algún brillo. ¿Y qué estoy haciendo con esto? Le estoy quitando la humedad. Es decir, a mí no me pasará la humedad. Ahora le estoy quitando la parte de color, ¿eh? ¿Veis? Aunque es muy, muy suave y después bajará, yo ahora ya lo tengo así para darle brillo. Y ahora que ya tengo el tema de la humedad en todo el papel, voy construyendo piedras. Podéis construirlas con un pincel plano de fibra. Yo soy partidario de uno de fibra o un chino, que también va muy muy bien, sobre todo para las pequeñas piedras, ¿eh? Entonces, ahora ya voy teniendo algo de color, ya entonces busco colores diferentes que me gusten. Y para crear el tema de las piedras, voy piedra, casi piedra a piedra. ¿No? Para que veáis. ¿Eh? Por ejemplo, nos vamos a crear esta piedra de aquí. Fijaros que lo primero que hago es, en este caso, tengo agua, tengo humedad, pero le voy a dar más humedad a la piedra esta. ¿No? Y sobre esta piedra veo dónde está la sombra y qué me puede aportar alguna cosa interesante, ¿eh? Entonces fijaros que la integro y vengo con el papel, intento que no se me pase mucho humedad, y en este caso ahora vengo con más pigmentación, más, un poquito nada más oscuro, más intensidad, ¿no? Y ya le doy aquí y dejo que trabaje. ¿Veis? Como queda vaporoso la misma piedra, voy limpiando el pincel y en algún punto podéis retirar la humedad, ¿eh? Podéis pasar por encima, quitar la humedad si es demasiada humedad, ¿eh? Y fijaros que al hacer este gris de aquí o este tostado de aquí, ya me está quedando el blanco de mi piedra. Entonces, ese será el máximo de potencial. Entonces, ya me está bien. Ahora me voy a hacer, si queréis, algo pues más la parte de atrás. Fijaros que cojo un índigo, aunque es azulado, le doy un poquito de tono con tierra y creo un gris, más o menos, que veáis, y me vengo a hacer la parte de atrás sin pena ni gloria, ¿eh? ¿Veis que dices aquí? Intento ponerle ya lo que es la parte oscura y voy incluso metiendo algún colorcito completamente diferente, ¿eh? ¿Para qué? Para darle textura y darle un cierto movimiento. Cuando os encontréis con cosas así, que no dicen, oh, pues
aquí qué está pasando o que os encontráis, simplemente que le metáis el color. ¿Veis? Y ahora, fijaros que meto esto. Hasta aquí este color. Entonces, que lo vengo con mi papel, y fíjate, para que no se me pase, sobre todo este blanquito de aquí, lo seco, ¿veis? Y aquí ya sé que la humedad no me va a correr. Y vengo rápidamente, y entonces, ¿qué hago? Podéis coger algún tipo de, como quería enseñar después a mediodía, plásticos. Es decir, podéis crear cosas que sucedan. Esto, por ejemplo, la bolsa de caca de perro es interesante para las texturas. Entonces, dices, son cosas que podéis aplicarlas, ¿eh? ¿Veis? Ahora, por ejemplo, dejaría aquí. Y esto son unas manchas. Esto son unas manchas, pero que me está provocando un movimiento, algo. Tendría que estar un poquito más demasiado seco, ¿eh? Pero ¿por qué digo que es un trabajo de paciencia? Porque es un trabajo que tenemos que ir poco a poco. Es decir, aquí le voy a poner esta bolsa, que ya me dará un resultado X. Te puede gustar o no, luego lo podéis disimular, ¿vale? Y nos vamos a ir ya a seguir trabajando, pues ahora ya, por ejemplo, esta piedra. Fijaros esta piedra tan bonita de aquí. Además, ahora la voy a hacer esta gris. Fijaros que muevo el grado muy, muy líquido, ¿eh? Muy grado cero. Entonces, ¿qué hago? Me vengo y fíjate que aquí viene de aquí. Y es bueno también que mezcléis colores porque están en la naturaleza. Entonces una piedra, aunque vosotros la veáis gris y dice, oh, es que esta, pues simplemente que le deis un tono de color. Y después paséis con agua por encima. ¿Eh? Es como cuando hacíamos lo de los cielos, ¿veis? El color se va difuminando y entonces ya le vamos dando algún toque. ¿Eh? Esta ya me gusta. Ahora ya me gustaría el oscuro este de aquí tan profundo. Entonces, cuando quiero crear una intensidad, pues la podemos crear también con ciertos diferentes grises, un humo, un negro humo, por ejemplo, también es muy bonito. ¿Veis? Aquí le doy este oscuro más potente y a la vez mezclo algún morado para que le dé la sombra ya, ¿eh? Cuando yo me planteo alguna sombra que ya la puedo crear directamente, pues no paso por encima la sombra después, ¿eh? Intento hacer crearla ya en el primer momento. ¿El color es negro? Negro humo. El negro humo es un color muy bonito. Y si no, un tinta neutra, ¿eh? Podéis utilizar también, si no tenéis el negro humo, o un oscuro, ¿eh? No, yo os cuento colores que yo utilizo, porque, bueno, para que sepáis un poquito también mi paleta, ¿eh? Entonces ahora ya le vamos dando. Fijaros que lo que voy a hacer es enfriarlo con algún azul también, ¿eh? Simplemente que ahora metáis encima algún azulito. Y después, fijaros que son como cantos rodados y nos interesa el que quede. ¿Eh? Es decir, bueno, pues
insisto, ¿ves? Ahora ya vendría aquí y podríamos darle. Tendría que haber estado un poquito de más tiempo, ¿eh? Pero no me preocupa, ¿eh? Porque como es una parte que es oscura en la parte de atrás, pues simplemente... Pero es para que veáis que se pueden meter muchas cosillas ahí. Entonces, ¿veis? Esta es la parte de atrás que ya medio me convence. Pues bien, esto es, sobre todo ahora, vamos a coger otra piedra. Ahora, ¿veis? Esta ya está seca. Bueno, estaría esta parte aquí, aún tiene humedad. Miraría si puedo ponerle un poquito más de intensidad. ¿Veis? Aquí me hace más, aún, fijaros la humedad que tiene aquí, ¿eh? Pues como tiene tanta humedad, pues vamos a oscurecerla si interesa, ¿eh? Siempre que vosotros veáis que os interese oscurecer esta piedra. ¿Qué son? ¿Quinacridona? Este es un oro de cridacridona. A mí me gusta mucho combinarlo en según qué trozos, porque le da un cierto brillo y tiene un color, bueno, un poquito especial. Esta ya me gusta, le da brillo allí y ya está. Ahora nos vamos a hacer esta de aquí. Fijaros, y os tenéis que ir fijando en sobre todo colores que veáis, ¿eh? Es decir, ¿no veis unos azules muy bonitos ahí, en esta piedra? En esta veo más bien verde, sí. ¿Es esta? No, la de arriba. No, es más grande. ¿Aquesta? Ah, sí. ¿Esta? Yo pensaba que esta era esa. Bueno, es cuestión de este trabajo, ya os he dicho que tenéis que tener paciencia. ¿Por qué? Porque es crear piedra a piedra, es decir, ¿veis? Si yo doy el color oscuro en un lateral y después lo que quiero es luz, le voy limpiando con agua limpia y entonces voy arrastrando el pigmento y es lo que me interesa, ¿eh? Es decir, ¿entonces veis? Ahora podéis meterle algún oscurito en algún punto, porque las piedras, aunque las veamos como cantos rodados, no son cantos rodados. Hay algunas que tienen un brillo. Entonces veis, ahora limpio el pincel, seco. Y entonces vengo y mojo, es como cuando hacemos lo de las nubes, ¿os acordáis? Vais levantando el colorcito, aquí me quedará limpio y aquí le podéis dar algún tipo de, alguna grieta, etc. ¿Veis? ¿Veis? Paso por encima. Y entonces, para no dejar el blanco del papel, ¿eh? ¿Veis? Entonces, esta piedra ya me está cogiendo luz, que no es necesario que sea toda de amarillo de Nápoles. ¿Veis? Incluso podéis venir con un poquito de papel, en algún punto arrastrar el pigmento, ¿veis? Y entonces va cogiendo una forma que os puede gustar o no, a mí me gusta, y como soy yo el que pinta, no voy a decir nada. ¿Veis? Con la humedad, ¿ves? Estalla, ya está bien. Si en algún punto veis que, ¿veis? Por ejemplo, aquí sería interesante también oscurecer un poco más esta. Vale, pues venga. Ahora nos vamos a esta de aquí. Fijaros, esta es la que decía ella que la veía más verde, más. Pues entonces combinamos el ocre con otro color. ¿Vale? Fijaros, grado cero, acordaros de que vamos a trabajar por capas y con mucha paciencia. Entonces, venga, grado cero, pues esta, nos venimos a ver el pigmento. Y ahora ya le doy el agua para que me coja luz. Vale, entonces, ahora, como a ella lo veía en verde,
pues da es un verdoso en algún punto, porque fijaros que aquí hay una parte, sí, pero esto de aquí, yo lo que estoy haciendo es ahora pintar lo que está encima del agua, no estoy dibujando la parte de abajo. La parte de abajo ya veréis cómo la hacemos, porque es precisamente, tiene unos ciertos brillos y entonces ahora ya lo que vengo aquí es a crear algunas piedras rápidas, más que nada para que también vosotros pintéis. Esta de aquí es importante, también esta piedra, que hemos dicho que es muy importante de aquí. Entonces, fijaros, esta la vamos a hacer de otra manera. Vamos a hacer un frotage. ¿Un frotage por qué? Porque esta tiene como tonos tostados, tiene algunos tostados, y después tiene los oscuritos. Entonces, seco el pincel, todo lo que es la humedad, pero me mantiene lo que es el pigmento. ¿Veis? Ahora simplemente que deis algún frotage. El papel este es un poquito satinado, entonces no sé si tengo una medida. Al ser tan fino, grano fino, no quedará. ¿El problema es el papel? No, 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 el problema es el papel. Es muy, muy, muy satinado. Si lo tocáis. No es bueno tocar el papel, porque dejáis la marca de los dedos, pero no pasa nada. Yo... Ha dicho que no tocáis, pues lo tocamos. ¿Veis? Como hemos dado ya la capa de color amarilla o Nápoles en lo que es las piedras, pues ya solo podéis ir cogiendo y decir... oscuritos. No. No, no me ha salido por el tipo de papel. Esto es un papel que estoy utilizando nuevo hoy, que es un Hanemüller. Bueno, a ver qué. Entonces, veis, voy creando ya lo que es esta, le doy mucha más humedad y entonces me va cogiendo todo el tono este de piedra, esta que tendrá mucha luz. Y ahora vengo, fijaros que limpio un poquito. Ya os he dicho que es un trabajo de mucha paciencia, ¿Veis? Y voy creando, pues volúmenes, decir, venga, ahora vamos a crear aquí un poquito más. Podéis ir secando y poniendo la humedad por donde queráis, No sé, que siempre tiene la misma tarjeta, ¿no? Sí, pero la tarja romperá mucho, entonces sí, es marca mucho y después es más de canto rodado, ¿sabes? Entonces es más complicada la tarjeta. Sí, esto sí que tenéis que tenerlo claro, qué tipo de trabajo estáis haciendo, ¿veis? Esto ya me empieza a gustar y ahora ya me iría, pues venga, vamos a buscar esta de aquí. Esta, para que me compense, vamos a hacerla en azulito, por ejemplo. Un color muy bonito que hay es el turquesa, que veréis que es bueno ponerlo en alguna piedra porque le da un tono de luz muy clarito. Y entonces ya sería ir construyendo, pues eso, piedra. Venga, aquí vamos a hacer esta. Yo voy a ir un poquito más rápido, para que lo veáis. Esto es importante, que aquí hay una lámina de agua muy chula. Y es bonito que la conservéis, No, intentad no perderla.
¿Veis? Pongo el pigmento y luego arrugo hacia arriba, arrastro, ¿no? Para quitar pigmentos. Entonces, siempre podéis ir incrementando un poco más de color. Aunque no os lo parezca, la acuarela es fácil. Sí. Parece rollo. Para un reservatán. ¿Veis? Este será un grado oscuro que hay aquí. ¿Veis? Ya meted para valorar. Bueno, entonces vamos a buscar algo oscurito para que veáis los contrastes. ¿Veis cómo se van saliendo ya las piedras? Esta de aquí no me acaba de hacer el peso, ¿veis? De color, dice, pues venga, lo vamos a subir. Simplemente que le subáis el color un poco y mojéis, pues entonces se va integrando, ¿eh? Se va integrando un poco. Y veis, las piedras tienen cosas que dices, una piedra hace una sombra, podéis crear una raya en horizontal. Otra, ¿por qué? Porque en el fondo aquí ha pasado el agua y entonces esto es, ha dejado una marca de erosión, entonces es lo bonito, ¿eh? Después ya tenemos que ir haciendo más piedras, ¿vale? Venga, nos vamos ahora ahí a esta. Fijaros que aquí como está al otro lado, porque con esta la vamos a hacer en azul o morada. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, me he comido lo que es la luz de la piedra. Pues no os preocupéis, decir, ostras, como nadie lo va a ver, dice, pues esta piedra que la arrastro hasta aquí. Y no os cortéis a la hora de poner rojizos, porque las piedras tienen unos rojizos muy bonitos, ¿eh? Acordaros de poner humedad, ¿veis? Vais fundiendo hasta que llegue a la piedra. De la piedra. Bueno, entonces vamos creando piedras. Del agua, ¿vale? Entonces, el tema del agua, como vamos a hacer las piedras que están abajo, tenéis que imaginaros las piedras que están en el fondo. Cogéis agua limpia y donde vaya el agua, veis que va en todo esta parte de aquí, mojo con agua limpia. ¿Veis? Mojo con agua limpia, que quede muy húmedo, ¿eh? ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es la parte de abajo justo de las piedrecitas. Esta es la base, la última. Claro que entonces aquí ya mojo. ¿Por qué hago esto? Porque ahora mojo aquí y entonces ya me saldrán. Ahora cogéis con un color, con un pincel de perla o uno que sea de fibra para no cargar tanto de agua. Fijaros que ahora está muy encharcado. Entonces os vamos a coger varios colores que os gusten a vosotros, ¿eh? Unos tierras, y entonces lo que hago es, voy mojando y dice, venga, aquí voy mojando. ¿Ves? Estas piedras
son las que están abajo. ¿Veis? Y que me exploten. No me importa el que... ¿eh? Hacéis alguna más grande. Y entonces ya iremos a buscar. Voy buscando, ¿veis? Unas más, más oscuras, otras. Es bonita también la turquesa que sería por aquí. ¿Con qué? El turquesa, un punto. Porque le da colorcito. Esto quedará debajo, ¿eh? Apenas se verá. ¿Es pintar en sec? No, es mullat, ¿eh? Es mullat tot. Y aquí ya esto, ¿veis? Queda difuminado. Entonces, ahora hay que esperar que se seque. Y ahora, mientras esto se seca, pues entonces digo, venga, vamos a trabajar otra piedra, que por ejemplo venga aquí. Y ya empiezo a trabajar, mientras esto se seca, empiezo a trabajar otra piedra. Venga, nos vamos a ir a hacer esta de aquí. Me interesa buscar un colorcito, mojo la piedra, y a esta le vamos a dar una sombrita aquí. Como hemos creado ya la parte luz, aquí veis, simplemente que le deis un poquito en algún punto. Pero veis, ¿no? Mojo y dejo que se difumine. En un momento dado, dice, si me interesa frotar bien con el... Simplemente que le pongáis agua limpia, no os quedará ningún recorte de la piedra y os quedará difuminado como si fuera... Y en algún punto es bueno, ¿veis? Que mezcléis un poquito de color. ¿Habéis visto? Yo le he dado aquí un azulito y ahora le estoy metiendo un ocre. ¿Por qué? Porque las rocas tienen brillos diferentes, ¿eh? Sobre todo, ¿veis? No dejo ningún recorte extremado, ¿eh? ¿Veis? Solo la parte de abajo, si quiero, ¿eh? A ver aquí, ¿veis? Aquí que tenga este azulito. ¿Veis? Esta roca ya me gusta. A mí y a vosotros también. ¿Veis? Ahora me vengo a hacer otra roca. Fijaros que he hecho esta. Pues me vengo a hacer la otra completamente al otro lado diferente. Y entonces aquí podemos trabajarla como queramos. ¿Veis? Esta. Fijaros que esta roca, lo bueno que tiene, si os fijáis, la voy a hacer por azules, ¿eh? Pero es lo que decimos. Esta roca tiene esta forma, ¿eh? Podéis crear porque tienen colores diferentes, ¿eh? las rocas, ¿veis? Ahora me vengo hacia este lado dándole una forma, ¿veis? Que tenga la roca diferente. Es importante que trabajéis también con el pincel en direcciones completamente diferentes. ¿Por qué? Porque así el trazo os indicará que tiene una direccionalidad. Podéis dejar algún blanquito y algún brillo, pero para que no os quede recortado, pues simplemente que mojéis. ¿Veis? Y se vayan tocando. Esto es igual que cuando hacíamos cielos y quitábamos para dejar un blanquito en una nube, ¿eh? Pues para que no se os vea, si queda alguno forzado no pasaría absolutamente nada, ¿eh? Entonces, aquí ya le podéis dar algún grisecito en algún punto.
lápiz, voy mojando con humedad y le voy haciendo como si creara texturas en la piedra. Y aquí vamos a crearle el pelo. Aquí necesito un oscuro, ¿para qué? Para que me salga la otra piedra. Pues entonces ya vengo, digo, ¿ves? Esta la vamos a forzar mucho. Fíjate, esta ya, aquí sí que vengo y le doy esta grande para que me salga la otra. ¿Qué color has puesto? Este es un sepia. Aquí. ¿Qué sepia? ¿Ves? Este es un sepia oscuro, ¿para qué? Para que esta piedra se me asiente bien. Y me aparezca, ¿veis? Ahora ya me está dando más luz todavía aquí. ¿Por qué? Porque le he puesto el oscuro este. ¿Qué pasa? Que se ve demasiado potente. Entonces, ¿qué hago? Fijaros que vengo con agua limpia, mojo un poquito el pincel y arrastro por encima de donde he pintado, ¿veis? Con agua limpia. Y entonces es como si, ¿veis? La arrastro hacia arriba en algún punto. Porque esta sombra está de la piedra. Yo os he dicho que este es un trabajo de paciencia, ¿eh? ¿Veis? ¿Y veis? Ahora ya se me está creando lo que es la parte... de aquí, ¿lo dejas recortado? Sí, ahí sí, ahí lo dejo recortado porque me interesa que esta salga por potencia, ¿eh? Igual que la de abajo, ¿ves? La de abajo ya ni la tocaría. En algún punto de aquí, si queréis, ¿veis? Aquí que tiene agua, ¿ves? Aquí se me estaría haciendo una coliflor. Pues para aprovechar que tengo la humedad, podéis coger y darle alguna gota de agua. Podéis espolvorear también un poquito, ¿veis? Y entonces aquí ya sucederá algo, ¿eh? Es decir, oh, es que a mí me queda demasiado húmedo. Bueno, pues cogéis y quitáis un poquito de con un papelito, vais poniendo encima y dices, en algún punto, venga, va, pues ponemos oscuritos. ¿Vale? Y voy creando, pues eso, texturas. Dices, ¿ves? Aquí también me interesa oscurecer un poquito más. Esta de aquí, ¿no? Aquí también esta sombra. Ensuciar en algún punto, no os cortéis a la hora de decir, hacer un humo, un negro, tinta neutra, por ejemplo, muy clarita, le pongo agua y simplemente que le deis, ¿veis? Con un poquito de agua y un poquito de pigmento ya le estáis dando una cierta textura, ¿veis? Y ya me va creando una piedra bonita, a mí me gusta. Sí. A mí también. Vale. A mí también. Vale, fijaros, una cosa muy importante de esta piedra, ¿veis que este lado lo tengo con mucha humedad? La parte de aquí, le doy agua, fijaros, ¿eh? Lo que vamos a hacer de aquí. Aquí tiene agua. Y entonces ahora cojo un color como un rojo óxido, que os guste, ¿eh? Si lo tenéis, ¿eh? Si no, un ocre. Entonces, voy a hacer la parte que toca en el agua, ¿veis? Como si tuviera... puntito muy intenso, pero no hago toda la piedra, hago trozos. ¿Por qué? Porque si hacemos líneas tan intensas y oscuras, quedan muy delimitadas y a mí particularmente no me gustan. Entonces yo creo que queda mejor así. Sí, vale. Entonces creo aquí también, por ejemplo, con la sepia y alguna tierra. ¿Sí? Es decir, lo combino, ¿veis? Simplemente que lo combinéis con algún colorcito diferente, ¿eh? Ya os va dando, pues eso, la textura de la piedra, ¿vale? Nos vamos ahora, ¿ves? A otra piedra de aquí. Ahora ya me vengo a visitar esta de aquí. Venga, como es tan grande y me interesa que tenga luz, fijaros que esta piedra está por debajo del agua. Entonces, esta es la que tiene luz. Pues mira, vamos a ir a trabajarla. Venimos a mojarla también en la parte que me interese
que tiene luz. Le pongo agua, agua natural, agua de biche, sí. Entonces aquí ya vengo y creo un poquito la sombra de esa piedra. Esta piedra le está dando sombra a esta, ¿eh? Pues entonces mojo por aquí y simplemente que le deis la oscuridad aquí, ya me la creará y ya le va a dar una cierta textura. Cierto colorcito. Y esta, a tiempo de oscurecer siempre estamos, ¿eh? Entonces, ahora, ¿veis? Me vengo a hacer los... También es importante que esos verdes que están del musgo, también los pongáis. Unos pueden ser en ocre y otros en verde. ¿Veis? Simplemente que mojéis y dejéis la parte que toca y que se... Ahora vamos a hacer esta de aquí también, la vamos a hacer igual. Sí. ¿Veis? Y ya voy creando la forma de la piedra. Siempre tenéis que ir jugando un poco, pues eso, con las formas de decir, aquí le damos más oscuro, en esta, aquí como si hiciera la sombra. Y esta, si queremos que salga, pues 3/4 de lo mismo. Ir jugando con este tema, ¿sí? Esta me ha dicho que la íbamos a hacer grande, para que saliera. Entonces, ahora lo que son piedras pequeñas que estamos al final, siempre podéis dar con un poquito de color, ¿eh? Y marcar donde queráis una sombra. No cal que las dibujéis todas, ni mucho menos, es simplemente algunas. Le ponéis un colorcito, ¿veis? Y simplemente que creáis una sombra en la misma piedra, pues ya estáis creando un volumen. Y van saliendo un poquito las piedras. ¿Veis? Y ya me va creando unos volúmenes determinados, ¿vale? Esto aún está un poquito mojado, tenemos que esperar un poquito, pero bueno, vamos a hacerlo ya. No, ahí es una piedra sola. Se puede ir tocando, ¿eh? Es decir, me interesa, no me interesa darle alguna sombra, quitar las rayas de lápiz, dejarle ese brillo. Vale, pues nada. Entonces, ahora vamos a hacer, fijaros, ya hemos hecho la parte que está debajo de las piedras, debajo del fondo, ¿eh? Pero en general. Entonces ahora voy a hacer la sombra de las piedras. ¿Qué pasa? Que las sombras de las piedras tenéis que buscar más o menos los mismos colores que hemos utilizado, ¿eh? Y entonces, sí, está mojado, pero bueno, para que vosotros os dé tiempo a pintar. ¿Hemos de esperar a que esté seco, por eso? Sí, mejor que esperéis a estar seco. Yo porque voy más rápido y voy sacando el pincel, ¿eh? Entonces, ¿veis? Ahora, esta piedra de aquí, ¿eh? Que hemos dicho que era, ¿sí? Esta, entonces ahora ya le doy un poquito de... Marco la piedra. Es como si le dierais igual a las piedras que hemos hecho y le dais una cierta oscuridad. ¿Eh? Es decir, si aquí, ¿veis? He creado un color, ahora le voy a dar la sombra. Voy creando otra. ¿Eh? Y vais creando como formas de las piedras. Pensad que luego hay que darle una veladura de agua a todo, ¿eh? Entonces, ¿veis? Esta de aquí la vamos a hacer más oscura, ¿eh? Con rojizos. Grande. Sí, esta será más grande. Entonces, como después pasaré por encima con el agua, me quedará todo integrado.
Vale, voy creando, ¿veis? Algún tipo de oscuridad en las rocas. Pensad que después le vamos a dar la lámina por encima, ¿eh? No va, no hay ningún problema. Pues espero. Bueno, sería ir buscando algún oscurito más, ¿eh? Que vosotros le veáis y decir, pues mira, esta, aquí habrá una piedra que está, que hace más forma redonda, aquí también. Y buscar colores diferentes. No, no, no querráis poner ocre, ocre, todo ocre, no. Buscar colores para que se vea que hay debajo del mar. Bueno, sí, si fuera debajo del mar, río. Colores diferentes, ¿veis? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Primero he hecho una capa difuminada y ahora estoy haciendo cosas más secas, ¿eh? Para que se vea. Pero después, cuando le demos la capa de agua entera, veréis cómo ya va saliendo. Voy a ir a terminar esa de ahí, para que veáis un poco también cómo termino esa parte. Aquí. Esto es una lámina de agua que hay ahí detrás, ¿no? Entonces me interesa. ¿Es de verde oliva? ¿Cómo ha salido? Es un verde oliva que pues. Oye, José Antonio, ¿tú me pones un verde oliva ahí? Sí, 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 no. Los verlos. Incluso mezclo con un poquito de turquesa. ¿Por qué? Porque si le ponéis el mismo color, os quedan cosas planas. Entonces es importante que aquí le deis colores completamente. Que luego lo ajustaremos cuando le hagamos las sombras, ¿eh? No os, no os preocupéis, pero digo, ostras, José Antonio, ¿y ahora? Bueno. Y cuando te acercas a las piedras, no dejas blanco, ¿eh? No, no, no. Vale, vale, te acercas al borde. Exacto. Punto. Aquí ya, este ya me convence. Luego ya le demos sombra, ¿eh? Ahora os haré una cosita con esta piedra que estoy retocando de aquí, que veréis para que os dé fondo. ¿Veis? Y como me voy llegando ya a las piedras, le voy cambiando con un poco de rojito. Al mismo tono, ¿veis? ¿Por qué? Porque así veo que se ven las piedras del fondo. ¿Veis esta piedra de aquí? Esta piedra también toca en la parte del agua esta que he hecho aquí, ¿verdad? Está dentro, una parte dentro de... Entonces, ahora que está mojada, lo que hago es, busco un oscuro, que puede ser un sepia, ¿vale? Pero, esto lo tengo mojado, entonces vengo, sequito toda la humedad que tenga el pincel, entonces en la parte de abajo, simplemente que dejáis... Dejáis ahí un punto, limpiáis bien el pincel, secáis completamente y entonces ahora tiráis hacia abajo la pintura. ¿Por qué? Porque se ve el reflejo de la piedra. Si queréis sacar el blanquito de esta piedra, ahora está húmedo, ¿eh? Acordaros. Entonces vengo aquí y le quito la humedad, ¿veis? Le quito el pigmento y ya me queda el brillo de la piedra. ¿Lo veis? ¿Que ese brillo de la piedra está ahí? Sí, 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 pero no sé por qué. Esta piedra, es inventada. Esta
cualquier piedra. Es más que nada que yo explicaros cómo... Es decir, si queréis forzarla ya un poquito más, vale, simplemente que le deis al lateral, pues es suficiente. ¿Vale? Bueno, entonces, ahora ya lo tenemos todo. Aquí ya habría que hacer más piedras, etcétera. Entonces, como yo tengo que trabajar más las piedras para que trabajéis vosotros, yo ahora esto yo ya lo tengo seco. Ahora vamos a dar la lámina de una de las láminas de agua, ¿eh? Por encima. Entonces, para dar la lámina de agua, cojo un pincel, a poder ser un jaque. Miráis, ¿qué colores veis aquí como lámina de agua? Cambio no. No, es fuerte. ¿Qué lámina de agua pondríais aquí? Un verdecito, un azulito, un turquesa. Efectivamente, si en el fondo sabéis la teoría. Sí, pero... Bueno, ¿cuál de los? ¿Un verde, un turquesa? Yo cogería, pero fijaros, que esto es bonito, que tengáis claro que tiene que ser una aguada muy transparente, muy, muy transparente, ¿eh? Por ejemplo. ¿Cuál has cogido? Un turquesa. Turquesa. Mojo. Si no tienes, vienes aquí y me coges a mí. Bueno, coges la pintura. Fijaros que... ¿Qué estoy haciendo? Haciendo un grado cero. ¿Por qué? Porque lo que quiero hacer es pasar por encima. ¿Y qué me está pasando? Que necesito mucha cantidad. ¿Eh? ¿Veis? Es decir, ahora estás casi... Hay humedad, pero bueno, es igual para que vosotros ya se puede pasar. ¿Vale? Entonces, importante, ¿qué es donde tengo que crear más piedras? ¿Ves? Por ejemplo, esta piedra me la he dejado, sería importante, pero me es igual, ¿eh? Es más que nada, yo ya luego lo completaré. Ahora eso sí, ahora ya tengo que pasarlo todo, ¿veis? Creo mi colorcito con mucha agua y ya empiezo a trabajar. En seco. Bueno, sí, en seco. Bueno, en seco, estoy dando la humedad. ¿Eh? Sí, ¿veis? Paso por donde. Y entonces, fijaros, es importante que cojáis y cuando trabajéis el agua, trabajéis hacia abajo. ¿Veis? Fijaros que he puesto mucha cantidad y aún faltaría. Mirad si hay que hacer pigmento cuando se hacen cosas de estas. Voy a ver rápido para que se... ¿Veis cómo me va quedando la parte del fondo? Las piedras, etcétera, etcétera. ¿Y explota lo de abajo un poco? ¿Explota? No. Ya no. No. Si está seco, no tiene por qué explotar. Tenéis que tenerlo seco, ¿eh? Acordaros que yo incluso aquí tengo un poquito de humedad. Yo tendría que haber esperado un poquito a que se secara. Porque si no está del todo seco, lo arrastras. ¿No? Lo arrastro, exacto. Entonces dices, venga, aquí ya le dais donde corresponda. Dices, venga, vamos a darle aquí, por ejemplo, un poquito más. Esta de aquí. Bien. Y aquí ya vendría, como aquí es oscuro, no me importa, porque luego ya lo oscureceré, es para darle la base de agua, ¿eh? Aquí ya. Luego ya crearé las piedras y esto. Vale, entonces, ahora ya tendría la lámina primera de agua, ¿eh? Esta es la primera base de agua, y ahora ya vendría a decir, venga, a secarlo bien, ¿eh? Y cuando esté seco, tenemos que darle aquí tres capas más de pintura. ¿Tres? Sí. ¿El mismo color? No. Colores diferentes y después hay... Mira, pensar que aquí hay que hacer la sombra de las piedras. Esta sombra, ¿eh? Aquí hay dos cosas. Una es que aquí se están viendo las piedras del fondo. Sí. Es decir, tiene que ser más oscuras. Entonces, tiene que estar la sombra de la piedra proyectada encima del agua. Esta también, ¿veis este oscuro? ¿Por qué se ve este oscuro? Porque le está dando la sombra de la piedra que está debajo. Por eso. ¿Y entonces qué pasa? Si yo le pongo este oscuro como sombra, dejaré estos claritos que ya he creado, y entonces me saldrá todavía más los blanquitos estos del agua, que los tengo tamizado con un color
turquesa y después esto hará, me estallará por blancos. ¿Eh? ¿Entendéis? Sí. Vale. Sí, sí, sí. ¿Eh? La sombra es en seco. La sombra es en seco. Las sombras de las rocas van en seco de encima del agua. Lo que no acabo de entender. ¿Qué vamos a hacer? Va a ser los oscuros del agua. ¿Eh? Entonces, los oscuros del agua tenemos que buscar un color, por ejemplo. Podemos utilizar un indigo, un gris de pale, un tierra siena, mezclado con algún tierra, ¿eh? Porque dependiendo qué roca vayamos a hacer, tiene más oscuridad o menos. ¿Eh? Buscamos ese naranja también. Un color, por ejemplo, el naranja, si os acostumbráis a utilizarlo mezclándolo, os da un color como gris sucio, pero muy interesante, ¿eh? Con un indigo. Vale. Una vez lo tenéis así, ahora ya vamos a crear lo que son las sombras de las piedras o las sombras que os interese. Me vengo a empezar desde aquí, ¿veis? Esta de aquí es secado, ¿eh? Entonces le voy... Van seco ahora. Esto está seco, seco, ¿eh? Vale, vale. Aquí me explota un poco porque tiene un poquito de humedad, pero, ¿veis? Y entonces, cuando doy la lámina de agua, tendría que estar algo más seco, ¿veis? Voy abriendo y dejando el brillo, ¿veis? Que me va quedando, está muy mojado, ¿no? Voy creando, ¿veis? Las unadas, ¿eh? Entonces, para que se vean las unadas del fondo de la piedra de abajo, simplemente que le pongáis un poquito más de intensidad. Esto es la parte de abajo que está en el fondo del agua, ¿eh? Esto es el fondo que me está viendo. Interesante que uséis, sobre todo, o un pincel que tenga una cierta carga de agua, ¿eh? O bien un perla, que también iría muy bien, ¿eh? Creo ya el movimiento del agua aquí. Esta ya me interesa, ¿veis? ¿Veis que se ve el movimiento? Sí, sí. Sí, sí. Estamos un poco contracturados. Vale, entonces ahora me vengo a hacer otra. ¿Veis? Esta toca aquí, pero necesita tener un brillo, según vais viendo la fotografía. Pues entonces lo que hago es, vengo a trabajarla desde más lejos, es decir, ¿veis? Dejo el brillo y aquí dejo uno pequeñito. ¿Veis cómo trazo con un zigzag? Esto es una segasaga, voy creando un movimiento, ¿veis? Y uno toca, otro no, ¿veis? Ha de estar en seco, aquí tengo mucha humedad, ¿eh? Acordaros de esto que... mucha humedad y me está estallando, entonces es una pena que me estalle tanto. Entonces tengo que entrar con menos agua, ¿eh? Problema, realmente el problema que tengo es yo que estoy utilizando un pincel que carga mucha agua. Si cojo un perla que no carga, veréis cómo cambia el cuento. Pasar.
aquí. Entonces aquí, ¿veis? Le doy la sombra esta aquí. Y vengo a buscar la otra sombra de aquí detrás, esta de aquí. Fijaros que esta viene como si fuera, apareciera de la roca. Y veis, voy dando uno que sí, otro que no. Y entonces así va creando el movimiento. En algún punto podéis crear, ¿veis? Y voy creando, fíjate, este de esta roca de aquí también es muy interesante, que oscurezca de aquí la roca, y le doy el brillo correspondiente. Aquí ahora ya le puedo ir dando algún oscurito para ir cerrando. Me vendría aquí también en algún punto, cerraría esta roca. ¿Podéis alguno crear, ¿veis? Un intenso aquí? ¿Veis cómo voy creando el movimiento del agua? Entonces, en algún punto, ¿veis? Aquí le damos alguna intensidad más. Efectivamente. Entonces aquí voy creando más. ¿Qué más hago de esto aquí? ¿Esto lo vas a llevar a los mes? Vale. Busco aquí esta piedra tan chula que está dentro. Con los colores tierra. ¿Veis? Le ponéis algún tierra con un poco de rojizo. Y veis, voy alternando colores en el mismo gris que hago, le voy incluyendo algún verde, algún... ¿Para qué? Para que entonces aquí me gane en tonalidades y que se vean colores diferentes. Para que no sea todo un monocolor. Vale, y entonces ahora, ¿veis? Importante, me alejo. Veo qué necesito, qué no necesito. ¿Veis? Por ejemplo, aquí hay un oscuro, que este es muy importante para que me cierre esta roca. ¿Eh? Y entonces vengo a buscar entonces, para que me quede más difuminado, vengo y mezclo un colorcito. Sin darle mucha explicación. Entonces, ¿veis? Con este oscuro, ¿qué me está pasando? Que esta piedra me sale de golpe. Le voy a dar hasta donde crea que tengo que oscurecer un poco o darle una cierta tonalidad. ¿Veis? Porque ahora es cuando yo ya estoy valorando el... ¡Ay, me interesa oscurecer en algún punto! Me interesa... Eso es lo que tenéis que intentar aprender. Aquí me haría una coliflor, no me interesa, este oscurito está bien. Entonces, ir ya valorando si me interesa algún oscuro. Después, fijaros, ahora tengo el pincel grueso, que me interesa en algún punto, dice, venga, vamos a darle algún morado, por ejemplo, que me interese alguna sombra, que me expliquen cosas de aquí. Si yo aquí esta la tengo, puedo oscurecer y puedo pasar
para que me salgan unas rocas que están delante. Es valorar simplemente, me interesa, no me interesa, llevarlo hacia atrás. Esta roca, aquí había una que estaba, y yo la veía escondida, pero no la he visto antes. Digo, ahora le pongo agua, humedezco, y ya me aparece esta que está escondida. Porque esto no nos dice nada, pero nos tiene que hacer que se vaya para atrás para que todo esto haga ¡fum! Y salga. No cortéis a la hora de poner un pigmento puro en algún sitio. Y ves, con agua se difumina y después, si lo tenéis mojado, yo recomiendo también que simplemente que le deis en algún punto las gotitas estas, que está pasando, que le dan una cierta vibración al cuadro y ya me está bien, ¿eh? Entonces, ¿veis? Ahora sí que valoraría. ¿Pondrías algún oscurito más aquí? Sí. Entonces ahora ya iría a trabajar, ¿veis? Toda esta parte de oscuro, le decís, venga, pues voy a buscar un oscurito con un poquito de naranja para que salga este verde. ¿Qué pones? ¿Veis? Entonces, ahora es cuando ya podemos valorar y decir, aquí un oscurito más, para que le dé la piedra esta que estaba en el fondo. Pero veis, lo hago con las mismas aguas, porque así me está explicando que hay una piedra aquí. Aquí faltaría algún... ¿Veis que giro el pincel? Y le doy una vuelta, es como si fuera, no sé cómo se diría, tirabuzón. Sí, como una especie de tirabuzón, para darle algún toque. Y entonces ahora ya, ¿veis? Aquí haría alguna más. ¿Para qué? Para oscurecer como si se vieran las rocas de abajo. Y ahora botar para abajo. Sí. Ahora, ¿esta piedra cuál es? Esta. Pero que no se ve la araña. No, se ve esta es la grande, entonces le tendríamos que poner algo más de color si quieres. Vale. Solo que la pongamos con un poquito más de color, es como si se viera. Vale, o sea, vale, que no la marquemos. Esta, no. Yo la he marcado antes en húmedo, pero ves, simplemente que la vengáis aquí, vale, ya está, no hace falta. Vale. Aquí vamos a darle alguna también, porque. Realmente cuando está el vaivén del agua, cuando hace la unada, es cuando se ve la transparencia que se ve en el fondo. No, hay una parte que da sombra y otra que no. ¿Ves? Y esto os ha quedado demasiado pronunciado, pues simplemente que lo disimuléis. Dais algún oscurito más. Y ahora secaremos bien y limpiaremos, que os enseñaré a limpiarlo para que. Faltaría toda esa parte, pero no me importa sí, claro. Que lo que intentaba enseñaros o que aprendierais o que vierais era eso. Por ejemplo, aquí es interesante darle la capa de agua, hasta la de aquí. ¿Le darías más oscuro a esa piedra? ¿Ves? Ahora valoraría y yo sí, le daría un poquito más de oscuro. ¿Ves? Simplemente ahora ya es cuestión de decir, valoras, dices, ¿ves a esta piedra también? Le daría una sombrita. ¿Vale? Luego ya las tocaríamos el resto. Entonces, ahora ya, cortas, Jordi, ¿vale? Ahora ya dos, que con un papel de celulosa y la ramera, como tengo pigmento donde os interese, cogéis y hacéis un zigazaga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
¿Veis? Y entonces, no, esto es un ejercicio de paciencia, ya os lo he dicho hoy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Veis? Aquí tengo la carga de pigmento. Ah, vale. ¿Veis? Y entonces ya me está acá saliendo el blanco del papel. El blanco. ¿Vale? Bueno, el claro. El clarito. Es decir, en algún punto me interesa aquí que está muy saturado. ¿Me dais? ¿Me dais? Esto sería una manera, ¿eh? Ahora os enseño la otra. Cuento. ¿Veis? Y me queda el blanquito y queda ese movimiento. ¿Vale? Ahora me interesa hacerlo al revés. Vengo al revés con el pigmento azul y entonces también podéis darle unas aguadas, ¿eh?, con una cierta dirección. Para hacer el negativo, simplemente que lo hagáis, ¿veis? Entonces vais creando un movimiento. Bueno, otras están nuevas, estamos. No, 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 estas las estoy poniendo. Entonces, ¿veis? Voy dando un cierto movimiento con los azules y entonces, entre que le pongo los azules y después le sacáis alguna rayita más, ¿veis? Pues ya está. Después, importante, si queréis también, le dais en algún punto. ¿Veis? Por ejemplo aquí. Ahora aquí vengo y en algún punto, fijaros que le doy color a grandes rasgos. ¿Qué estoy haciendo ahora? Fijaros, ahora lo que estoy haciendo es darle el verde, pero con un pincel grande, ¿eh? ¿Para qué? Para que me cree diferentes colores y... ¿Veis? Esto sería otra capa. Claro, por eso estábamos esperando. Vamos la quinta. ¿Vale? ¿Veis? Y entonces ahora, aquí ya, si algún trazo os queda demasiado marcado, lo pintáis. No, 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 ¿veis? Ahora es el momento que yo ya creo que lo daría casi, casi por acabado. Le metería en algún puntito alguna rayita más, limpiaría algún trozo, pero cuando esté seco. Pero es para que vierais un poco, ¿eh? Entonces, ya necesita algún oscurito, pero iros a pintar. La piedra es que la ventana, sí. La una ya. Ya se puede pintar. Yo lo dejo aquí. Yo tengo mucha sí, pero vaya a ir a cantar. Pero no me da un video. Sí, pero bueno, yo creo que... Espera, que lo vemos... Esta es yo.